sueño era representar a México en algún momento, ya lo cumplí. Y ahorita, pues, mi siguiente meta, mi siguiente sueño es, además de irnos al Mundial y traernos una medalla, es acabar mi carrera. Representar a la Ciudad de México para mí es un orgullo, porque pues es la ciudad que me ha visto crecer y seguir trabajando para poder dar buenos resultados, tanto para México y traer una medalla en el próximo Nacional de Béisbol Femenil. Todo el camino recorrido, todo el esfuerzo ha sido pues grande y ha podido tener frutos padres, y que puedan reconocerlo es algo muy importante para el deporte y para las mujeres también. Hemos remado muchísimo contracorriente, sobre todo por ese tema de que una mujer no puede jugar béisbol porque es solo para hombres. Pero no, pues es de igualdad de género, y nos hemos dado cuenta que nosotras como mujeres podemos practicar béisbol, y no solo béisbol, sino cualquier otro deporte. ¿Creen que el béisbol es un deporte varonil? Y parte de mi tarea a lo largo de estos años también es demostrarle a todas esas pequeñas, a todos esos papás, a todas esas mamás y a todos esos niños que una mujer sí puede, que no es un limitante ser una mujer, al contrario. Se necesita mucho carácter, muchísima personalidad, se necesita mucha fuerza de voluntad. Mucha fuerza mental también, ser muy inteligente, muy observador en absolutamente todo. Necesitas agilidad, necesitas ser fuerte físicamente, lo que es piernas, brazo, abdomen, todo debes de tener fortaleza, pero sobre todo mucha actitud. Hola, soy Dafne Mejía, seleccionada nacional de béisbol femenil y ganadora del premio estatal de la Ciudad de México 2022. Soy Vania Ordóñez, jugadora de béisbol y seleccionada nacional de béisbol femenil, ganadora del premio estatal 2022 Ciudad de México. Hola, yo soy Marcela Díaz Alfaro, seleccionada mexicana de béisbol femenil y ganadora del premio estatal del deporte 2020-2022.